La verdad que es un caso bastante insólito y el funcionario, el agente penitenciario a cargo de la custodia, tampoco dio una explicación mínimamente razonable de qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Las referencias que tuvimos del enfermero de la penitenciaría Tacumbú mencionó que mientras él estaba realizando el papeleo para la admisión de este condenado para su asistencia médica, luego ya se percató que ya no estaba más y al consultarle al agente penitenciario, en teoría en ese momento tampoco se dio cuenta y bueno, ahí vino una serie de explicaciones realmente inverosímiles. Actualmente las tres personas que acompañaron este traslado, que fue el chofer, el agente penitenciario y el enfermero, estaban demorados en la comisaría jurisdiccional, ya a disposición del Ministerio Público. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué es eso que nos cierra? Bueno, lo que nos cierra es que como una persona, como bien dijiste, con la visibilidad reducida, también con la locomoción reducida, pudo haberse perdido de vista del agente penitenciario cuya función es justamente ser una suerte de sombra de este Exacto. interno vigilando cada movimiento, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que el ciego era el funcionario y Sí. el que estaba inmovilizado era el funcionario, no el condenado. Pero dijo él, no sé, me fue un descuido o estaba al lado mío, me fui al baño, ¿qué dijo? Él dijo que en un momento fue a tomar agua, algo así le mencionó al director, ya el director también me dijo, no, luego todo lo que le mencionó para nada tenía sentido. Y bueno, de lo que compete a nuestro ministerio, bueno, ya se va a tomar las medidas si se trata de un funcionario nombrado, el sumario correspondiente, y si es un funcionario contratado, seguramente ya su desvinculación contractual, independientemente de la responsabilidad penal que asume por este hecho.